¿Cuándo empezaron con el fútbol femenino infantil y cómo se conforma su cuerpo técnico? Buenas tardes a toda la gente de Tiempo X de Silvina. Bueno, muchas gracias por la nota que van a realizar. Y bueno, el cuerpo técnico está conformado, bueno, Tommy, profe Tommy Piazza, Martina Catana, que se sumó ahora a acompañarnos, a darle una mano. Así que bueno, y el profe Tato también, que hay días que entreno con él, y bueno, quienes habla, profe Nico. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ir contando un poco de lo de las nenas, lo de las niñas femeninas, el fútbol femenino. Bueno, cuando comenzamos hace 3-4 años atrás, habíamos comenzado con una nenita que empezó a venir, que era mixto, jugábamos con los nenes, y después se fue corriendo y se fueron sumando, se sumaron 2, 3, 4, y bueno, este año ha pegado un salto muy alto en la cantidad que somos ahora, porque de pasar a tener 1, 2, 3, somos más de 20, así que bueno, la verdad que estamos súper contentos, tanto en lo personal como en todo el grupo que conforma este equipo de trabajo, así que estamos súper orgullosos de la cantidad de nenitas que se suman, y toda la semana alguna nueva se va sumando. La verdad que estamos muy contentos, y lo bueno que se empezó a jugar un campeonato de la liga solamente femenino, no mixto como veníamos jugando años anteriores. Entonces bueno, ahora cada 15 días tenemos una participación en modalidad de encuentro amistoso, no es quien suma más puntos y esas cosas. Sí, es modalidad de encuentro. El primer encuentro fue en Villa Casubi, ahora el segundo encuentro, este sábado, nos toca en la localidad de Los Cóndores. Y así cada 15 días es una fecha nueva. Yo acá tengo anotado cómo está conformado. La cancha chica es de 7 a 11 años. Y de la cancha intermedia, de 12 a 15 años. Respecto a lo que hace la cancha grande, intermedia, perdón, nosotros todavía no estamos con ese grupo de niñas, que es algo que venimos hablando hace un tiempo, que el año que viene la idea es poder empezar a proyectar, a hacer cancha chica y cancha intermedia, porque acá de las niñas que tengo, ya el año que viene no lo podrían jugar más acá, entonces tendrían que pasar a jugar a la cancha intermedia. Entonces bueno, es un proyecto que se viene hablando día a día para el año que viene poder incorporar cancha intermedia también. Bueno, otra pregunta, ¿cuáles son las edades de las niñas que juegan y desde qué edad se puede empezar? Bueno, con respecto a la edad de las niñas, hay nenitas de 2017, hay algunas nenitas bien chiquititas que ahí sí juegan mixto, ellas, las más chiquitas, juegan mixto, y lo que es de 2016 para arriba, están jugando entre todas juntas las niñas. Bueno, ¿qué días entrenan? Los días de entrenamiento son los días lunes, entrenan con el profe Tato y con profe Martina, y después los días martes y jueves entrenan conmigo y con Marti. ¿Sí? Los horarios son exactamente los mismos, de 17 a 18 y 30 horas. ¿Qué objetivos se priorizan en el fútbol femenino? ¿Qué priorizamos en el fútbol femenino? La prioridad, yo creo que en ella es verla, el entusiasmo que le ponen a cada entrenamiento, a cada partido, la unión. Creo que mucha unión, mucho compañerismo, es lo que buscamos trabajar en ella. Que compartan esto, que es tan lindo lo del fútbol, y que es bueno que hoy en día el fútbol femenino está creciendo, creo que cada día más y más. Entonces bueno, creo que el objetivo es seguir sumando más niñas para poder lograr lindas cosas a futuro. ¿Cuáles son las características de este campeonato? ¿Quiénes participan y dónde juegan? Bien, con respecto a lo del campeonato,
El formato, como había dicho antes, es a modalidad encuentro, amistoso. ¿Por qué? Porque quieren hacer es un campeonato a prueba piloto, para poder el año que viene, ya del comienzo, cuando empiece el fútbol infantil masculino, también empezar con el fútbol femenino juntos, digamos. Entonces eso es la modalidad del campeonato. Y los que están participando, está Atlético Río Tercero, Deportivo Independiente Río Tercero, Atlético Ascasubi y Argentino Colonial de los Cóndores. Nosotros, y la primera fecha que estuve con otros clubes, se están viendo de poder hacer lo que es cancha chica, porque tienen cancha intermedia, pero no tienen lo que es cancha chica. ¿Cuándo finaliza este campeonato? La finalización, por lo que sé, se debe terminar junto con el fútbol infanto-juvenil masculino. Finalmente, ¿qué proyectos tienen para lo que resta del año 2023? Y lo que resta con respecto a este 2023, la idea es, bueno, ir sumando experiencia con las niñas, sumar más niñas para lo que dije, para poder el año que viene poder armar una cancha intermedia con todas las niñas. Así que bueno, eso sería un poco lo que nos queda de este 2023. Y bueno, creo que deben estar ansiosos porque querés saludar la cámara, porque la estoy mirando ahí, quieren todos saludar la cámara, no sé por qué. A ver si saludan. Bueno, y con respecto a la cantidad, como creo que había dicho, entre 20 y 22 niñas tenemos. Hay algunas que hoy día no pudieron estar por cuestiones de salud, así que bueno, la verdad que muy contento por todo lo que se viene haciendo. Bueno, así que nada, agradecerle al tiempo de que Silvina por preocuparse por esto, de lo que es el fútbol femenino. La verdad que me gusta y estoy con todo el espíritu para seguir creciendo en este ámbito. Y bien. Buena estrella. Gracias. Dale las otras. Fila, júntense ahí. Voy hasta la mitad. Hago adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, palma. Yo les tiro el pase y lo patean. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Te toco el pase y me lo pasa. Dale, empezá. Dale. ¡Te fundí al arco! Bien. Bien.
Bájale rodilla, Mati, cuando la hagas. ¿Estamos? Dos pitas, acá.